Muy buenas tardes, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a estos enlaces comunitarios de Multimedios Quisqueya USA. En la tarde de hoy, la divertida tertulia cultural. Les recordamos que este programa se transmite por tvhispani.com, por Dominican Networks, por Facebook Live, por YouTube, por Antena Caribe TV y ahora también por las plataformas mundiales de Roku y Amazon Fire TV. Y de igual forma siempre le indicamos de qué se trata la fotografía al fondo. La fotografía al fondo ese es el santuario de Nuestra Señora de las Mercedes en el Santo Cerro. Y pusimos esas fotos y otras más por la efemérides. El 25 de marzo, pero del año 1495, según una antigua tradición, Cristóbal Colón plantó una alta cruz con madera de níspero en el Santo Cerro La Vega. El Santo Cerro, también conocido como Santuario a la Virgen de las Mercedes, es uno de los atractivos turísticos más visitados de la provincia de La Vega. Desde allí se puede observar a plenitud el majestuoso Valle de la Vega Real. Este encantador lugar formaba parte en tiempos precolombinos del cacicazgo de Magua. El santuario del Santo Cerro fue construido en el año 1880. Desde entonces, es un lugar de peregrinaje donde cada 24 de septiembre se celebran las fiestas patronales en honor a la Virgen de las Mercedes. Esta fiesta religiosa, cargada de folclore y símbolos, atrae a miles de creyentes de todo el país. Bien, señoras y señores, pues de inmediato vamos a pasar con nuestro panel, ya que hoy tenemos una velada extremadamente interesante y que vamos a aprender mucho. Y vamos a empezar saludando desde la ciudad de Miami a nuestra copresentadora, la activista comunitaria Luisa Sánchez. Buenas tardes, Luisa. Buenas tardes, Virgilio. Buenas tardes a José Enrique García, que hoy nos acompaña en vivo y a todo color. Qué bien. A nuestro invitado especial, el señor José Reyes. A los esposos Vázquez, donde quiera que se encuentren, saludos. Ojalá se comuniquen más adelante. Y Pablo Rodríguez también, que pueda hacerlo. Pero saludos a él. A toda esa gente linda que nos sigue los viernes. Gracias por estar ahí. Gracias por decir presente. Por favor, acuérdense de compartir el programa. No se les olvide, eso es muy importante, nos ayuda mucho a nosotros. Así es que adelante y muchísimas gracias por estar de nuevo aquí. Yo un viernes feliz de estar con ustedes. Gracias Luisa. Bien, pues desde Sunrise, Florida, saludamos a nuestro copresentador José Enrique García. Buenas tardes, José Enrique. Muchas gracias, Virgilio. Buenas tardes. Un saludo a Luisa. Qué bueno verla por aquí también, a doña Vilma, a los esposos Vázquez, a Pablo Nelson Rodríguez, mi amigo, de mi hermano desde chiquito, mi amigo, y al invitado especial que tenemos hoy, que es un amigo de muchos años, de más de 50 años, y teniendo una amistad con Jochi y con su familia también. Y le damos la bienvenida al programa esta tarde. Esperamos que esta velada, pues la audiencia la disfrute y que la comparta. Eso es lo que esperamos. Así que adelante. Gracias, José Enrique. Bueno, sí, tenemos como invitado especial hoy desde Orlando, Florida, al encargado de la Junta Central Electoral, pero queremos que tú nos lo presentes oficialmente, José Enrique, adelante. ¿Cómo no? Estaba esperando que tú me dieras tu anuencia. Yo podría decir que tendría muchas formas de presentar a Jochi. Empezando por el nombre que tiene José Reyes, que fue el que hizo la música, ¿no?, del himno nacional. Coincide ese nombre de él. Y por otra parte, es un maeño destacado. Es un maeño de corazón que ama su región y ama su país, ama la República Dominicana.
Ha sido excelente ejemplo familiar, deportista, y viene de una familia que ha hecho muchos aportes a lo que es la lucha por los mejores intereses de la República Dominicana. En su familia han habido una serie de personas destacadas por su sacrificio en grandes momentos, en momentos muy difíciles. Y es un orgullo realmente poder tener esa amistad, no solamente con Jochi, sino también con sus hermanos que han hecho esos aportes. Por otra parte, Jochi ha sido deportista. Jochi jugó mucho softball y trabajó en mucho tiempo en lo que fue Codetel, creo, allá en Santo Domingo, en Codetel. Trabajó en Codetel y hizo deporte. Hacía intercambios con los equipos de Puerto Rico, de softball de Puerto Rico y República Dominicana. De ahí cultivó una serie de amistades que todavía conserva, que viven en Orlando. Por otra parte, Jorge es abogado, es graduado en leyes. Y aparte de eso, pues él es el encargado de las oficinas de la Junta Central Electoral Dominicana en Orlando. En el día de hoy nosotros pues tenemos una figura que le vamos a cañonear, lo vamos a preguntar muchísimas cosas que queremos saber con relación a lo que es la función de la Junta, los beneficios que le ofrece la Junta a la diáspora y realmente hay interrogantes. Nosotros tenemos, por lo menos yo tengo una serie de interrogantes que yo quiero que me la aclare no solamente hoy, sino el panel, tanto Virgilio como Luisa, que me podrán dar luz en ese sentido de esas preguntas que yo quiero hacer. Entonces yo lo que voy a dejarlo con ustedes, con el panel y con la audiencia, para que nosotros saquemos el mejor beneficio de esta tremenda entrevista que tenemos hoy con el hermano, con Jochi Reyes. Ok, Jochi está en Orlando desde que nos conectamos por primera vez esta tarde. Estamos teniendo unos pequeños problemas técnicos, de índoles técnicos con Jochi en cuanto a la transmisión se refiere. Y es probable que lo que vayamos a hacer, José Enrique, es que yo llame vía telefónica a Jochi. Y que Jochi pues nos conteste las preguntas vía telefónica. Bueno, él De está ahí modo ahora. Vamos pues. a ver si funciona realmente. Adelante, Jochi. Vamos a ver. Jochi, si no está escuchando, primero enciende el micrófono. Enciende el micrófono, Jochi. Vamos a ver. Vamos a ver cómo. Mientras tanto, si Jochi, si seguimos teniendo problemas técnicos con Jochi. Vamos a tener que comunicarnos vía teléfono. Y que Jochi. Enciende el micrófono, Jochi. Vamos a ver. ¿Me escucha? Entrecortado, Jochi. Mira, ¿Me vamos a hacer escucha? una cosa. Nos vamos a comunicar vía teléfono, Jochi. Y tú nos contestas la pregunta vía teléfono. Porque. Estamos, ahí estoy conectado contigo, ¿verdad? Sí, ahí estamos vía teléfono, Jochi. Contéstanos por el teléfono las preguntas. Tú Perfecto, no vamos a vas a hacerlo así. contestar vía teléfono las preguntas. Jochi, Correcto. bien. Lo primero, Jochi, que queremos que tú no, nos digas es ¿qué tan importante tú consideras que es el que existan las oficinas de la Junta Central Electoral en los Estados Unidos? Bueno, saludos a todos. Gracias por la invitación. Esta es, yo creo, la tercera vez que ustedes me invitan a participar en su tan interesante tertulia. Saludo a mí. Yo creo que Momón se le fue la mano. A mí, yo como que no estoy acostumbrado a tantos títulos. A veces mejor que me digan de que es un amigo y un tigre honesto, y ya con eso me basta. Pero bien, yo sé que ustedes me aprecian mucho. Pasando a contestar tu pregunta, Virgilio, déjame decirte que no solo es importante, yo siempre he dicho que es un privilegio. Ningún otro país, ninguno. Es más, ni siquiera Puerto Rico. Puerto Rico tiene algunas oficinas aquí.
de personas particulares que trabajan directamente con el Estado puertorriqueño y hacen todas las diligencias para papeles y ese tipo de documentación que necesitan los ciudadanos. Pero, por ejemplo, en el proceso electoral, el puertorriqueño tiene que ir a Puerto Rico a votar o ir a una oficina especializada que ellos le dicen dónde están ubicadas para votar por el gobernador, por ejemplo, en Puerto Rico. Mientras que el pueblo dominicano, la diáspora dominicana, tiene el privilegio de tener una oficina como si fuera una oficialía. O sea, nosotros damos todos los servicios que da una oficialía. Acta de nacimiento, todas las actas de nacimiento, de función, matrimonio, divorcio, las cédulas, que es el documento de identidad de nosotros. Y encima de eso, preparamos unas elecciones o la Junta Central, a través de la oficina en el exterior, monta el proceso electoral, donde abre varios centros de votaciones o recintos electorales, como nosotros le llamamos, diseminados. Por ejemplo, a ponerte un ejemplo, aquí en Orlando, en las elecciones pasadas, como esta era, el estado se abarca mucho un abanico amplio. Nosotros teníamos un recinto electoral con tres colegios en Atlanta. Teníamos en West Palm Beach un recinto electoral con cinco colegios. Teníamos en Fort Myers un recinto electoral con tres colegios. En Tampa, un recinto con seis colegios. Y aquí en Orlando teníamos cuatro recintos en diferentes ciudades de Orlando o condados, ¿verdad? Donde más vivían, donde más dominicanos residían. Es un privilegio. Fíjate que todos los otros países latinoamericanos, los que pueden votar aquí, por ejemplo, Colombia y los venezolanos, tienen que ir al consulado, es en el consulado, donde está ubicado el consulado. Por ejemplo, en la Florida nada más hay un consulado, que es en Miami, para ponerte un ejemplo. Pues el que vive aquí en Orlando tiene que trasladarse a Miami, mientras que en el caso de la Junta Central Electoral no. O sea que por eso es que le digo el privilegio que es tener una oficina donde se le dan todos esos servicios, aparte de la transcripción, hacerle la ciudadanía, que vamos más tarde a hablar de eso, de la ciudadanía a los hijos de dominicanos que han nacido fuera de nuestro país. O sea que, repito, un privilegio. Ok, gracias, Hochi. Bien, vamos a abrir el panel. Vamos a ver si el panel tiene alguna pregunta. Así que ya Luisita levantó la mano. Así que adelante, Luisita, con tu pregunta. Sí, a José Reyes. Mi pregunta es la siguiente. Siempre me ha tenido curiosidad. ¿Tienen ustedes datos de cuántos ciudadanos dominicanos viven en Orlando o en el norte de la Florida, pero específicamente Orlando? ¿Cuántos dominicanos tienen ustedes como que en sus datos de que viven ahí en esa área? Jochi, la pregunta de Luisa, yo sé que tú no la estás escuchando por el sistema que tenemos ahora. ¿Cuántos, si ustedes tienen datos de cuántos dominicanos viven en el área de ahí de Orlando, en todo lo que, bueno, me imagino que ustedes consideran eso como la Florida Central, sería? Sí, correcto. La Florida Central. Sí. Es un censo que lo maneja realmente el departamento de elecciones de aquí de la ciudad de Orlando. La última cifra que nosotros tenemos con relación
al área de la Florida, de toda la Florida, es que viven alrededor de 250 mil dominicanos, que es una cantidad bastante apreciable. Aquí en Orlando deben de lo que es esta área, ¿verdad? Orlando, Tampa, Kissimmee, West Palm Beach, toda esta área, andan alrededor de los 130 mil dominicanos. Ok. Bien. Bien. Que hay que anotar un dato. Pueden ser más. Porque pues, acuérdate que el que no tiene un estatus, muchas veces no sale en esas estadísticas. Pues tienen temor porque creen que si le... O sea, si no tienen un estatus legal, que vienen... están recién llegados, todavía no están en un proceso de la residencia, y generalmente a esa persona nada más se cuentan lo que tiene registrado el estado, ¿verdad? Okay, perfecto. Bien, bueno, vamos a pasar con José Enrique, que José Enrique yo sé que tiene varias preguntas. José Enrique, los micrófonos son tuyos. Bueno, yo voy a hacer una primero. Yo voy a hacer una pregunta primero. Yo tengo varias, pero voy a hacer una pregunta primero para que vayamos conjugando y dándole movimiento al programa. Fíjate, yo tengo una inquietud. Y esta pregunta no es para Jorge solamente, es para ustedes también. Se habla de la doble nacionalidad. Y en mi entender, yo entiendo que una persona que nació en la República Dominicana y se hizo ciudadano americano tiene una doble nacionalidad. Pero ¿qué pasa? Que esa no, doble nacionalidad es one way, porque el pasaporte dominicano, tú no puedes entrar a este país con el pasaporte dominicano si eres ciudadano americano, porque tú no puedes tener una visa en ese pasaporte que diga que tú tienes un visado de paseo o un visado de turismo, de lo que sea, si eres ciudadano americano. Tú tienes que entrar aquí con tu ciudadanía. ¿Cuál es el beneficio que tiene la doble nacionalidad? Solamente nos sirve allá en la República Dominicana. Aquí nos sirve el beneficio de que podemos votar en las elecciones. Esto yo lo entiendo. Una persona que nació en la República Dominicana y que está residiendo aquí se hizo ciudadano. Ahora, esos muchachos que nacen ciudadanos aquí, que son los hijos de los dominicanos, de los matrimonios dominicanos que viven aquí, nacen ciudadanos americanos. ¿La ley americana permite que un ciudadano americano tenga doble nacionalidad? Esta es la pregunta. Mira, la inquietud de José Enrique. José Enrique dice, con relación a la doble nacionalidad, doble nacionalidad, él quiere saber cuál es la ventaja de la doble nacionalidad, ya que un adulto que se hace, ya sea que los padres sean dominicanos y lo soliciten, le soliciten la nacionalidad, pues entonces obtienen la doble nacionalidad dominicana, porque la ley dominicana, por ley, constitucionalmente, uh-huh, José Enrique, lo permite. Uh-huh. Ahora bien, eso te estoy yo contestando yo parte de lo que uh-huh, yo sé. Que es así. Sí. La ley dominicana, sí, constitucionalmente, le permite a los dominicanos obtener la doble nacionalidad sin perder la nacionalidad dominicana. Ahora, José Enrique, la inquietud de José Enrique es la siguiente. Uno que tiene la doble nacionalidad no puede entrar de la República Dominicana a Estados Unidos con pasaporte dominicano porque le exigen una visa. ¿Ve? Tendría que tener una visa en el pasaporte. O sea, el que obtiene la doble nacionalidad dominicana para viajar de República Dominicana a Estados Unidos tiene que viajar con el pasaporte americano. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene esa persona que tú puedas decir de obtener la doble nacionalidad, Jorge? Bien, mira, es muy sencillo. Ventaja tiene muchísimo. Estamos hablando de la ventaja de hacerse ciudadano. Por ejemplo,
si es un ciudadano dominicano, hacerse la ciudadanía norteamericana es una ventaja, lógico. Tú no pierdes. Eso es una conquista de una lucha que viene desde hace mucho tiempo del dominicano, que se lo pedía a los dirigentes políticos de nuestro país para que se estableciera la doble nacionalidad. ¿Por qué? Porque nosotros siempre hemos sido muy apegados a nuestra nacionalidad. Tú le decías antes a un dominicano, pero mira, tú tienes 30 años viviendo en Estados Unidos, ¿por qué tú no te haces ciudadano norteamericano? Yo, no, porque yo soy dominicano, yo no voy a perder mi nacionalidad. Entonces, dado ese hecho, cuando hubo el acuerdo con el problema electoral de 1994, ustedes se recuerdan de esas elecciones, se llevó a una de los arreglos que se hizo fue que se comprometiera el Estado Dominicano en hacer una ley para que el dominicano se pudiese hacer nacional de cualquier otro país y no perder la nacionalidad dominicana. O sea, que si usted es dominicano de origen y se hace ciudadano norteamericano, español, francés, colombiano, donde sea, usted no pierde la nacionalidad dominicana. ¿Cuál es la...? Bueno, ya esa es, partiendo desde ahí, eso es una ventaja. Pero si usted nació en los Estados Unidos y es hijo de padres dominicanos, el artículo 18, numeral 2 de la Constitución Dominicana establece que todos los descendientes de dominicanos, no importa dónde nacieran, les corresponde la nacionalidad dominicana. Y es muy sencillo hacerlo, ¿eh? Increíblemente sencillo y barato. Y rápido. Usted coge un acta del estado o el país donde nació ese hijo de dominicano, la pide apostillada, y quiero, porque la gente a veces se confunde con el apostille. Apostille es en francés certificado. Eso se estableció en el acuerdo de La Haya el 5 de octubre de 1961. Donde un grupo de países se reunieron, entre ellos estaba República Dominicana, Estados Unidos y casi todos los países latinoamericanos, porque en esa época había mucho tráfico de documentos falsos. Entonces se reunieron para ver de qué manera le ponían, hacían un corte, le ponían fin a ese trasiego. Y lo que acordaron fue que cada documento que va de un país a otro, sea de República Dominicana hacia los Estados Unidos o Estados Unidos hacia República o de Estados Unidos a República Dominicana, tiene que ir apostillado, que quiere decir certificado. Usted donde nació, por ejemplo, nació aquí en la ciudad de Orlando, en Tallahassee, que es la capital de la Florida, porque es el estado, igual que la capital de la ciudad de Miami también. Entonces usted pide esa acta y le dice, mándeme la apostillada. Lo pueden hacer por online o ir directamente allá. Entonces una hoja que le va delante, que va a decir apostille, simple y llanamente. Después que usted eso está certificando este estado, que ese es un documento original. Cuando usted lo tenga hecho eso, entonces la lleva a un consulado dominicano, que es el único que legalmente lo reconoce el Estado Dominicano como un notario, ¿verdad? Todos los cónsules son notarios. Y ellos le traducen ese documento en español. Si es puertorriqueño, no tiene, si es de Puerto Rico, no tiene que traducirlo porque está en español. Entonces, cuando... Por ejemplo, aquí el consulado dominicano aquí en Orlando cobra $35 por esa traducción. Cuando tenga esa acta apostillada y traducida, nos la lleva a nosotros
y le hacemos la transcripción. ¿Qué es la transcripción? Es inscribir ese hijo de dominicano es como una declaración, como si usted le naciera un hijo y lo fuera a declarar, para ser más preciso. Cogemos todos los datos que dice esa exacta, lo ponemos y lo enviamos a la República Dominicana. Ahora mismo se están, todas las transcripciones las están enviando directamente a la décima circunscripción del distrito. Ok, Jochi. Okay. Vamos a dejarlo ahí un momentico, porque esto, hay muchas más preguntas que te queremos hacer. Ya estamos llegando a la mitad del programa y sí, queremos saludar al maestro José Vázquez, que se acaba de hacer presente con doña Isabel, y van manejando y queremos saludarlo primero. Quédate ahí, Jochi. No te me vayas, que vamos a seguir hablando. No te me vayas de ahí del teléfono. Maestro José Vázquez, doña Isabel, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, por acá estamos muy bien, gracias. Contento de estar compartiendo con ustedes de nuevo. Y muy interesante el programa hoy, me encanta escuchar de la doble ciudadanía y que nuestros hijos se pueden hacer ciudadanos dominicanos también si desean. Muy buenas tardes de mi parte a nuestro querido poeta José, a nuestra querida Luisa, con sus aretes ahí, que estamos extrañando a Pablo, nuestra querida Vilma, y a ti, Virgilio, pero sobre todo a los que se hacen presentes y nos dan esa oportunidad de permanecer con ellos y transmitirle a ellos nuestros comentarios y escucharlos de ellos, por supuesto. Y como dice Luisa siempre, compartir el programa es algo que nos ayuda bastante. Isabel y yo vamos camino a una adoración en la iglesia de San Bonifacio. Los que estén por ahí, que estén cerca por aquí, pues ya saben que a las 8 de la noche vamos a empezar ahí. Desde ahora también estamos pendientes. Pero nada, quería decirle que esta tarde tengo una canción de una de las poesías de José García, que me salió algo bien estilo bachata, pero muy suave. Así que al final del programa vamos a escuchar esa canción, que a mí me gustó, y es difícil, porque a mí casi cuando hago una composición no es que me gusta totalmente, pero bueno, me gustó un poquito esa, me encantó. Así que un saludo, un abrazo para todos, un saludo a José Reyes, y tengo la pregunta para él. En vista de la ley de partido, ¿cuáles son los planes de la central electoral de Orlando, y cómo se está manejando esto de las campañas que empiecen a destiempo? Así que lo voy a escuchar de camino, porque ya tengo que cerrar. Sí. Mira, gracias, maestro Vázquez, gracias, doña Isabel. A mí me encantó muchísimo esa canción, y a Vilma también, O sea, que va a haber buena sorpresa al final del programa. Estreno mundial, letra José Enrique García, melodía José Vázquez. Mira, Jochi, el maestro José Vázquez tiene una inquietud. Con vista a la nueva ley de partido, ¿cómo se está preparando? Él habló específicamente de la oficina de la Junta Central Electoral en Orlando, con relación a la nueva ley de partido, y específicamente preguntó con relación a las campañas a destiempo. Adelante, José Jochi. Bueno, eso está regularizado por ley. La campaña, la Junta es la que en la República Dominicana es la que tiene control de eso. Los plazos están ahí. Y dice en qué momento empieza ya la campaña política. O sea, eso es. Esa es una situación de. Y la ley lo establece. La misma ley del partido lo establece. ¿Cuándo se debe de empezar una campaña? El resto ya está establecido en la ley, las sanciones que son impuestas por violación de una. De un procedimiento legal.
Eso es, con eso no hay ningún problema. Nosotros tenemos algo muy importante, y es que las leyes las tenemos todas. Yo siempre lo he dicho, como abogado yo he dicho, que a veces oigo a alguna gente, bueno, pero que hay que hacer una ley para esto. Nosotros tenemos leyes para todo. Simplemente lo que tiene que hacerse es respetarse, y el que no la respeta, bueno, ahí están las instancias que se debe de llevar, así de sencillo. Pero todo está bien en cuanto al exterior. Nosotros no tenemos ningún tipo de problema. Nosotros tenemos la ventaja aquí de que los delegados en el exterior, en lo que respecta a Orlando, tengo entendido que en Miami también, hay una muy buena relación con las oficinas y nos respetamos de ambas partes. Ok. Bien, Jochi, pues entonces ahora vamos a una pausa. Quédate ahí, Jochi, que está saliendo, la transmisión está saliendo muy bien, porque José Enrique y Luisita tienen varias preguntas. José Enrique quiere darle continuidad a la pregunta que él hizo inicialmente, así que, Jochi, prepárate. Venimos, vamos a una pausa, porque tenemos que anunciar varias actividades, Luisita, para que nos prepare esto, la actividad que tiene nuestra amiga en común, Luisa Sánchez. Regresamos en 90 segundos. Siga nuestro programa en tvhispanic.com y todas sus plataformas digitales. tvhispanic.com, 24 horas contigo. Bien, señoras y señores, queremos anunciar unas cuantas actividades que ya tenemos con nosotros. Este sábado, la fiesta de gala de Mocamía, de todos los mocanos y todos los dominicanos. Todavía quedan boletas. 347-712-9594. 347-712-9594. Comuníquese ahí con el doctor Luis Lazosé para obtener sus entradas. Otra actividad va a ser el próximo viernes 31. Viernes 31, los ocoeños pondrán en circulación un libro de ocoeños que han aportado mucho a la República Dominicana. Y también tenemos otra actividad muy, pero muy importante, que esa actividad, Luisita, es la que nos va a dar información. Esa actividad la está organizando nuestra querida amiga Miguelina García. Adelante, Luisita. Sí, como bien acaba de decir Virgilio, Miguelina García tiene una fundación que se llama San Francisco de Asís, que asiste a un hogar de ancianos allá en la República Dominicana, y todos los años se hace una actividad, sea una cena o un almuerzo. En esta fecha va a ser el 26 de marzo, o sea, este próximo domingo 26 de marzo a las 12 del mediodía en el Hotel Intercontinental de la ciudad del Doral va a tener lugar el almuerzo de este año por recaudación de fondos de la Fundación San Francisco de Asís. La contribución son $100 y todo está incluido. Es un acto muy bonito, que lo van a disfrutar enormemente, y la satisfacción de poder ayudar a ese hogar de ancianos que necesitan toda nuestra ayuda. Pueden comunicarse directamente con Miguelina García al 786-436-8918. Ese es el número de Miguelina García. Pueden comunicarse con ella. Todavía hay tiempo.
pueden hacer su reservación y nada, ojalá que puedan y así nos vemos allá y nos damos un abrazo. Gracias. Ok, gracias Luisita. Bien, pues señoras y señores, vamos a seguir con nuestro programa, pero antes ahí tenemos desde Santiago de los Caballeros, que se acaba de hacer presente, desde Santiago de los Caballeros, el periodista Pablo Nelson Rodríguez, que más tarde Pablo Nelson Rodríguez va a tener unos minutos, que nos quiere dar una información muy importante de FUNCEDE. Buenas tardes, Pablo. Muy buenas tardes. No llego tarde, sino que ustedes llegaron muy temprano. Por lo tanto, saludos a todos y proseguimos. Ok, gracias, Pablo. Como invitado especial tenemos hoy a Jochi Reyes. Jochi Reyes es el encargado de la oficina de la Junta Central Electoral en Orlando, Florida. Y entonces nos está dando información muy interesante para todos los dominicanos que vivimos en el exterior, en cualquier parte del mundo, sobre todas las facilidades y todos los servicios que da la Junta Central Electoral con sus oficinas en el exterior. Tenemos una oficina aquí en Miami, hay otra en Orlando. Después Jochi nos va a decir dónde más. En España hay, casi en las grandes ciudades. Pero también hay en Boston, hay en Nueva York, hay en New Jersey. Yo no sé si Luisita o José Enrique tiene la próxima pregunta. ¿Quién levanta la mano? José Enrique, adelante. Sí, gracias, Virgilio. Vuelvo y repito, una pregunta para todos, porque eso pesa en el ambiente de nosotros. ¿Qué pasa? Que yo entiendo, Virgilio, que la ciudadanía americana se basa, por ejemplo, la naturalización, en eso la doña Isabel podrá darnos luz si está oyendo el programa. Ella brega con eso específicamente. La ciudadanía americana se basa en un juramento de defensa que no puede servirle a ningún otro país, sino a los Estados Unidos solamente. Y se basa en un juramento de lealtad a la bandera, a las leyes, a la constitución y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se está enfocando el tema de la doble nacionalidad dominicana, eso solamente lo veo yo como que es una posición de los del gobierno dominicano, de la constitución dominicana, como dice Jochi, pero en la constitución de aquí, en las leyes americanas, no existe nada con relación a esta doble nacionalidad. Incluso, yo me pregunto, ¿podría el Estado americano, el gobierno americano, el país, exigirle a esos muchachos que nacieron aquí, aunque sean de padres americanos, dominicanos, que nacieron aquí, son americanos, son ciudadanos americanos por nacimiento? ¿Podrían ellos exigirle que no puedan hacer otro tipo de nacionalidad? Porque las leyes no lo conciben. Yo no creo que haya una ley americana que te permita tener una doble nacionalidad. Mira, José Enrique, yo te voy a contestar lo que yo sé con relación a eso. Fíjate, lo que pasa es que en los Estados Unidos hay algunas leyes o regulaciones que si se aplican, tienen que aplicársele a todos los ciudadanos de todo el mundo. O sea, no solamente a los que se han hecho ciudadanos dominicanos. También tienen que aplicarse a los judíos que se han hecho ciudadanos americanos, a los ingleses que se han hecho ciudadanos americanos, a los ucranianos que se han hecho ciudadanos norteamericanos. Entonces, ¿qué pasa? Que los Estados Unidos, en algunos aspectos, se hace el chivo loco. Y no se mete en nada de eso, porque si se mete con los dominicanos, se tiene que meter con el mundo entero que se ha hecho ciudadano norteamericano. Ahí donde está la cuestión. Tan sencillo como eso. ¿Ok? Entonces, eso es lo que pasa por ese lado. Que hay cosas que miran para otro lado. Tan sencillo como eso. Ahora bien, los Estados Unidos sí tiene una regulación. Todas personas que va a las fuerzas armadas de los Estados Unidos le exigen que tienen que renunciar a cualquier otra nacionalidad que hayan adquirido. O sea, cualquiera. Si usted es inglés, ¿verdad? Se ha hecho, vive aquí en Estados Unidos, se ha hecho ciudadano norteamericano y va a la Fuerza Aérea,
tiene que renunciar a la nacionalidad inglesa, se lo exigen, para entrar a las Fuerzas Aéreas. Y eso mismo sucede con los dominicanos y con todo el mundo. Yo no sé si Pablo quiere añadir algo. Hochi, yo no sé si él quiera opinar sobre eso, porque eso es una ley. Pero vamos a darle chance a Hochi. Hochi es el invitado. Déjame la pregunta de José Enrique. Déjame agregar una nacionalidad. Pablo quiere agregar algo. Los cubanos, allá que están muy próximos en la Florida, se llaman cubano-americanos y también ejercen su derecho a nacionalidad cubana. Como dice, es una ley en términos jurídicos, pero práctico, en la práctica no se cumple. No se aplica. Quisiera dejarle a Hochi la pregunta de cuántos de los 300,000 dominicanos que existen ya en la Florida, que residen en la Florida, ¿cuál es el registro de votantes a este momento de dominicanos en la Florida? Él contestó esa pregunta ya, Pablo. ¿Cuántos registros en la Florida? ¿Cuántos registrados? Mira, te voy a decir rápidamente los registros de la Florida ahora, que es muy importante en el padrón, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos, tanto en Miami como aquí. Pero déjame rápidamente abundar algo sobre la pregunta que hizo nuestro querido amigo Mamón. Eso no lo aplica a nadie aquí, ni siquiera ahora apareció aquí un señor, vi en la prensa, que trabajaba, no solo fue veterano de guerra aquí, pero después trabajó también en el servicio de guardia de frontera, ¿verdad? Por muchísimos años. Y el titular fue así. Tanta persona que él apresó por ilegales y no se dio cuenta que él también era un ilegal en este país. O sea, ni siquiera la ciudadanía norteamericana la tenía. Y yo conozco gente, bueno, entre ellos una persona que se retiró de la Fuerza Armada Norteamericana, piloto de helicóptero, que fue a una de las oficinas de nosotros a renovar la cédula dominicana. Y era piloto. Mi hijo tuvo, siendo residente aquí, ni siquiera ciudadano norteamericano, y tuvo en Marine Corps. O sea, eso no lo aplica, porque tendría que prácticamente vaciar. Este es un país de inmigrantes. Entonces, definitivamente la ley, la constitución norteamericana lo establece, pero no lo aplican. Tú puedes tener tu doble nacionalidad y no hay ningún problema. ¿Usted cree que los norteamericanos no saben, el Departamento de Estado, que todos los dominicanos siguen siendo dominicanos? Lo saben. O sea, creo que ahí tú diste en el clavo. La constitución lo dice, pero lo establece, pero no lo aplican. Tan sencillo. No lo aplican. Entonces, déjame, por ese lado no hay ningún temor. Ahora bien, con una pregunta. Espérate, Hochi, espérate, que José Enrique quiere. Una preguntita chiquitica que sintetiza mi inquietud. ¿Cuáles son los beneficios aquí, en este país, de yo tener la doble nacionalidad? Aquí, votar. No. José Enrique dice, ¿cuáles son los beneficios aquí en Estados Unidos? Yo no puedo presentar la cédula en ningún lado aquí. ¿Cuáles son los beneficios aquí en Estados Unidos de tener la doble nacionalidad? Pero tú te refieres, José Enrique, a la doble nacionalidad, que los beneficios como norteamericano o como dominicano. No. De tener los beneficios, es que la doble nacionalidad, significa beneficio para mí siempre y cuando yo la aplique allá en la República Dominicana. Pero aquí yo con la cédula no puedo ir ni a una farmacia a sacarlo con una ID. ¿Me explico? O sea, yo no tengo. O sea, los beneficios como tú aquí en Estados Unidos de ser dominicano, es lo que tú quieres decir. Bueno, vamos a entender. Porque tu pregunta está media confusa. Te lo voy a poner más sencillo, Virgilio. Yo tengo pasaporte dominicano, un ejemplo. Tengo cédula dominicana. Tengo la doble ciudadanía. Soy ciudadano americano y tengo la ciudadanía dominicana por nacimiento y origen y por las leyes de la Constitución dominicana. Pero esa ciudadanía
dominicana. Aquí me vale, yo tengo la ventaja solamente de que yo puedo ir a un colegio electoral y votar. ¿Tú ves? Pero yo no puedo ir a un hospital aquí con mi cédula o con algo que no sea como ciudadano o como residente o como un residente legal de este país. Ok. Y utilizar esa serie de mi pasaporte. Está bien, ya te entendimos. Adelante, Jochi, tú entendiste la pregunta. Adelante, Jochi. Dame un chance antes de Jochi. Espérate, Pablo, espérate. Dame a Jochi. Óyeme, los beneficios de la doble nacionalidad es lo siguiente. Tú no pierdes ningún derecho si tú eres ciudadano norteamericano. ¿Por qué? Porque al derecho te lo da la ciudadanía norteamericana. No los dominicanos, los judíos, ingleses, de cualquier país que venga. No es lo mismo ser residente de los Estados Unidos que ser ciudadano. Porque tú sabes que hay derechos que se lo limitan a los residentes. Así de sencillo. O sea, es la ciudadanía norteamericana que te da esos derechos. Ahora, la otra ciudadanía, por ejemplo, dominicana, te da beneficio en la República Dominicana. A ti no te dan beneficio en la República Dominicana por tú ser ciudadano norteamericano. Exacto. Un ciudadano norteamericano llega allá y tiene que entrar como extranjero. Tiene que pagar los impuestos de extranjero. Le dan un límite de estadía que tiene que renovarlo, igual que en todos los sitios del mundo. Si va a ser va a comprar una propiedad, le van a aplicar la ley como extranjero donde va a pagar más impuestos. Tiene limitado también hacer ciertas compras. Entonces, si va a hacer cualquier procedimiento a través de un banco y no tiene, que ahí es que yo quiero llamarle la atención a los dominicanos, que son ciudadanos norteamericanos que nacieron aquí y no han hecho la ciudadanía. Si van a un banco a hacer cualquier transacción, le van a pedir la cédula. No puede cambiar un cheque de 5 pesos si no tiene una documentación. Dame tu cédula. Sí. Ah, no, yo no tengo cédula. ¿Por qué? Porque yo soy ciudadano. Pues dame tu pasaporte o dame tu Social Security. Tú se lo das. Si hace una transacción, por ejemplo, de $100,000, esto no lo sabe mucha gente. Atención. Hubo un acuerdo después de las Torres Gemelas, donde todo ciudadano norteamericano que haga una transacción en la República Dominicana o en cualquier país del mundo, si presenta los pasaportes o el Social Security en el banco, tiene que venir esa información aquí, al Departamento de Estado, que esa persona compró una propiedad por $100,000. A lo mejor ya él pagó impuestos aquí por esos $100,000. Pero a fin de año, cuando tenga que llenar el IRS aquí, le van a decir, pero usted hizo esta transacción, y le van a cobrar impuesto otra vez aquí, y el impuesto, y más el impuesto que pagó en la República Dominicana. Mientras que si usted hace la transacción con una cédula dominicana, nada más tiene que pagar los impuestos dominicanos. Okay. Y cualquier propiedad también le sale más barata porque la está comprando como dominicano. O sea que esa es la ventaja. Esa es la ventaja. Pablo, adelante, breve, por favor. Bueno, comenzar las limitaciones porque yo llegué tarde, pero no hay problema. Fíjate, yo quería sumarle a José Enrique que dentro de los Estados Unidos, la movilidad de un estado a otro implica hacer su residencia jurídica en el estado para tener los beneficios de ese estado. Cualquier persona que viva, por ejemplo, en Nueva York y se muda a la Florida, si viene como de Nueva York y va a estudiar en FIU, tiene que pagar como estudiante fuera del estado hasta que adquiera la residencia del estado local. Eso es dentro de los mismos Estados Unidos. Lo que quiere decir que cada país, cada geopolítica tiene su propia, cada nación, cada estado tiene su propia jurisdicción jurídica. Sí, pero Pablo, mira, estamos entrando en otra cosa. No, lo que estoy, porque la inquietud de José Enrique. Oye, lo que estoy diciendo, dando un ejemplo para que. Está bien, ok, yo te entiendo. Pero eso no responde la respuesta a la inquietud de José Enrique. La inquietud de José Enrique es que quiere saber que uno que se haga ciudadano norteamericano, y, o sea, yo tengo la ciudadanía norteamericana, soy americano y soy dominicano. ¿Qué ventaja tengo yo aquí en Estados Unidos
de tener, de ser dominicano. Ninguna. Eso es lo que dice, no puede usar la cédula. Ninguna. Eso, eso es lo que dice. En ningún sitio aquí. Pero Jochi acaba de dar la respuesta. La respuesta es que tú siempre me no, no es tú ser dominicano, no, 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 es obtener la ciudadanía americana para obtener los beneficios de la ciudadanía americana aquí y los beneficios de ser dominicano cuando estoy allá. Vuelvo a insistir, le sumé un ejemplo local para reforzar lo que está diciendo Jochi, pero con ejemplo que estamos hablando. Porque si entre los Estados Unidos, de un estado a otro, tú no tienes los mismos derechos, ¿cómo lo vas a tener en dos países diferentes? Aunque tenga la doble nacionalidad. Sí, pero eso, Pablo, lo que tú dices es siendo norteamericano. Lo que estoy reforzando. Y la ventaja que tiene un estado sobre otro. Estoy reforzando. Si te mueve un estado donde la insulina vale 35 pesos, bueno, pues en California te tienes que registrar como residente de California para comprar la insulina 35. En la Florida no la puede comprar 35. Para ponerte un ejemplo. Pero el ejemplo yo estoy poniendo que si dentro del mismo país, de estado a estado. Pero que eso no contesta la pregunta de yo no estoy. José Enrique, dime si la respuesta no tuya ha sido contestada o no. Espérate, no me digas que no la contesta. Analiza lo que te estoy diciendo, porque tú dices no la contesta y no me argumenta. Yo te estoy diciendo, y vuelvo a reforzar, que si dentro de un mismo país, de estado a estado, como Estados Unidos, tú no tienes ni siquiera los mismos derechos, ¿cómo lo va a tener de dos países diferentes, aunque tenga la doble nacionalidad? Es lo que estoy reforzando, aportando ejemplo diferente. No me digas. José Enrique, ¿te han contestado la pregunta, sí o no? Virgilio, yo vuelvo y sintetizo, Virgilio. Mira, yo vuelvo y sintetizo. Yo entendí a Pablo, entendí a Jochi, las leyes dominicanas te entendí a ti. Pero ustedes no me entienden a mí la esencia de lo que yo quiero significar. Solamente los beneficios de la doble ciudadanía nos favorecen para votar aquí y para allá en la República Dominicana. Aquí la doble ciudadanía, que yo diga en un sitio, no, espérate, yo tengo doble ciudadanía, yo no puedo hacer nada, yo tengo que ser o residente americano o ciudadano americano para yo poder tener derechos en este país. Si yo con esta ciudadanía dominicana, este pasaporte dominicano, puede ser un ID un día que yo lo use. Pero espérate, José Enrique, la confusión tuya es la siguiente. Tú no tienes la ciudadanía dominicana, ya tú eres dominicano. Ahora, el que obtiene la ciudadanía dominicana es para obtener beneficio en la República Dominicana, José Enrique, no aquí. Porque el hijo mío, por ejemplo, mi hijo, ¿cuál es la ventaja de mi hijo hacerse ciudadano dominicano? Ninguna. Bueno, si va a la República Dominicana, en primer lugar no le van a cobrar los impuestos que tiene que pagar como dominicano, no tiene que cada 60 días, qué sé yo qué, pagar un impuesto por estar allá. Puede abrir cuantas cuentas le quiera en diferentes bancos allá como dominicano. O sea, los beneficios del que se hace ciudadano, ciudadano norteamericano, con perdón, Virgilio, si ustedes me dicen eso desde un principio, yo no pregunto nada, Luisa. Okay. Si ustedes me dicen ese razonamiento desde un principio, que solamente nos sirve para allá. Para allá. Mi pregunta era sí, esa. Bueno, sí, claro. Y que hay muchos, como los hijos míos y eso, que ni les pasa por la mente quererse hacer ciudadanos dominicanos. Ellos pueden visitar y disfrutar la República Dominicana el poco tiempo que van, 15 días, 20 días, como ciudadanos americanos sin ningún tipo de encomienda. Mira, ni nada de eso. A menos que no vayan a invertir o retirarse cuando estén viejos, cosas así, pero nadie piensa en eso. O sea, mira, sin embargo, eso varía. El hijo mío, él no se ha hecho ciudadano dominicano, pero acá rato me dice, papi, ¿cuándo que tú me vas a ser dominicano? Porque él quiere tener su ID que diga que él es dominicano, pero no lo ha dicho varias veces, voy a tener que hacer la diligencia. Pablo. Otra cosa, perdón, yo nada más que uso mi pasaporte americano. Yo hace 40 años que no uso el pasaporte dominicano. Yo viajo con el pasaporte americano a República Dominicana y a todas partes que he viajado en el mundo.
Y cuando voy a República Dominicana, esos $10 que se cobra, cuando dice ahí en el pasaporte que usted nació en Santo Domingo, a usted no le cobran los $10. Porque usted nació allá, independientemente que el pasaporte sea el americano. Yo no estoy eso ni que para ir para allá con un pasaporte dominicano. Y no, yo viajo con el pasaporte americano por todas partes, claro, sin ningún tipo de problema, y no me cuesta más, ni me cuesta menos, ni nada de eso. Sí, 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 porque pasaporte norteamericano, esa es otra cosa, José Enrique. Cuando tú te haces ciudadano dominicano, perdón, cuando te haces ciudadano americano y saca el pasaporte americano dice... Nacido en República Dominicana. ¿Dónde naciste? Cuando tú entras con ese pasaporte, no tiene que pagar allá al país. ¿Qué es lo que está diciendo Luisa? No tiene que pagar automáticamente nada. Automáticamente de los dominicanos allá. Entra como dominicano. Yo entiendo todo eso. Yo lo que quiero que me expliquen a mí, que me explicaran a mí ustedes, la inquietud que yo te diga, ¿cuál es la ventaja? Ninguna ventaja. La ventaja es allá. El que se hace ciudadano dominicano, los muchachos, la ventaja la va a tener allá. Si invierten allá, porque si no invierten y van a vivir allá, sí, no si necesitan para nada. Y que pueden votar aquí. Por ejemplo, hay gente que tiene 4 y 5 hijos y pertenecen al partido de Pablo. Y esto se lo hacen ciudadanos porque van a votar por el partido de Pablo. Está bien. Pablo. Bueno, mi partido. Bueno, mira, Pablo. Espérate, vamos a despedir de Jochi. Sí. No, pero déjame aportar algo. Antes que aporta algo, Pablo, porque ya se nos está acabando el programa. Mira, ya tenemos un minuto nada más de programa. Está bien, yo termino diciendo que José Enrique dijo una cosa interesante, y es que si me hubiesen explicado antes, no hubiese discutido José Enrique la polémica, la dinámica, la dialéctica es buena hasta que uno se convence. Es bueno que se haya contradicciones, es bueno que hayan opiniones. Lo que yo estoy, y voy a poner una nota de protesta. Cuando yo tengo un ejemplo que no me doy calificación ni que no convierte, los ejemplos míos son válidos, tan válidos como los otros argumentos. Que no se me descalifique diciendo no, eso no va, pues va. Porque yo decía, si tú no tienes el mismo derecho, tú te estás contradiciendo, Pablo. Tú te estás contradiciendo tú mismo. Tú dices que la polémica y la diferencia es buena. Bueno, si yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, yo te lo voy a decir. ¿Cómo que tú vas a estar comparando viajando de aquí a Georgia con algo que estamos hablando de... Yo puse un ejemplo reforzante y tú descalificas. No, que eso no va. Usted tiene que oír el ejemplo y descalificar. Ahora dice, no estoy de acuerdo con eso. Yo pido excusa. Pero el ejemplo es válido. Yo le pido mi más sincera excusa a nuestro copresentador Pablo Nelson Rodríguez, porque su argumento, yo en algún momento él entendió que yo lo descalifiqué. Mi más sincera excusa. Sinceramente. Ahora yo voy a decir, no ha saludado a nadie en el programa. El programa, Jochi, ha hecho nada. Dígame. Mira, muchísimas gracias, Jochi. Tú no te imaginas lo interesante que ha sido tu presentación. Ha traído preguntas, ha traído controversia, ha traído de todo. ¿Tú me entiendes? Hasta se me incomodó un poco aquí el copresentador, porque Pablo en una puso a comparar que un americano cuando viaja de un estado a otro, y yo como que no, como que entendí que eso no cuadraba una cosa con la otra, pero como tú oíste, yo le pedí excusa. Yo no estoy comparando, estoy dando un ejemplo de la validez jurídica. Nada más que vivir en dos estados diferentes que no tienen los mismos derechos, de cómo lo van a tener ahí de esfuerzo, era mi conclusión. ¿Cómo lo van a tener en dos países diferentes si dentro del mismo país por vivir en estados diferentes no lo tiene? Era reforzando la idea que estaba de acuerdo con lo que tú decías, pero la intención de decir no califica, no esto, eso así no me gusta la discusión, es debate. Obtiene beneficio llegar a Estados Unidos si no es ciudadano norteamericano. Sí. Lo tiene aquí por la ciudadanía norteamericana. Ningún ciudadano de Estados Unidos o de ningún país de Europa obtiene beneficio como visitante o como residente en la República Dominicana, sino como ciudadano dominicano. Por eso es en todos los países. Usted migra de aquí, de Estados Unidos a Inglaterra, y por el hecho de usted llegar allá, usted no obtiene los beneficios, aunque se quede trabajando y tenga residencia, lo va a obtener por usted ser ese ciudadano inglés. Entonces, esa es la respuesta sencilla. Cada país le dan beneficio a su nacional. A su nacional. Correcto. Bueno, muchísimas gracias, Jochi.
Después te mando el programa completo para que lo veas completo al 100%. Muchísimas gracias, Jochi. Ha sido un placer. Excelente. Aprendimos muchísimo. Gracias por la invitación. Gracias, Jochi. Bueno, saludos a todos. Gracias, Jochi. Bye, bye. Bye. Bueno, pues ahí tuvimos a Jochi. Nada, Pablo. No, Pablo está ahí. Habíamos acordado, Pablo, que ibas a tener unos cuantos minutos. De esos minutos ya tú cogiste más de lo que tenía. No, pero brevemente, no, Pablo, brevemente. No, ya no hablemos más de la Junta ni nada de eso. Lo hacemos el ya miércoles. Eso pasó. Lo hacemos el miércoles. Pero hacemos el miércoles. Los debates son buenos y si hay contradicciones hasta que se aclaren. Eso de que no hablemos más de eso así tan radical tampoco es bueno, porque entonces es que hay una descalificación automática. Pero no es que hay descalificación, Pablo, que tenemos un límite de tiempo, no, Pablo, ya el programa se acabó. Oye, hermano, se terminó el programa se termina todos los días, pues se terminó, no hay problema. Ok. No se ha oído la canción de José Vázquez y les dijo quiénes estaban en el programa, nada de eso se ha Bueno, sí, pero a veces bueno, no da tiempo para todo. A veces y es bueno que no dé tiempo siempre para todo, si no da tiempo, no da tiempo, porque nada más es una hora. Vamos a aumentarlo, no te preocupes, yo estoy en negociaciones con las cadenas que nos retransmiten para permitirme 30 minutos más. Bélica Zúñiga, doña Isabel Guzmán de Vázquez, Vilma bajó de la segunda planta, doña Alba Webers está ahí con nosotros, desde Santiago está hablando Félix Valdés. También está con nosotros, ¿quién más tú tienes por ahí? Doña Alba entró por tres líneas diferentes. Hay muchísima gente más, pero no vamos a poder entrar a las otras plataformas. José Enrique, muchísimas gracias por tu presencia. Por la canción. Sí, y vamos con la canción. La canción, la letra es de José Enrique García, la letra. La musicalización y la melodía es del maestro José Vázquez. Así que, señoras y señores, increíble, casi no tuvimos tiempo para hablar más de esto. Pero vamos a escuchar, señoras y señores, la canción es titulada Amor. Letras, José Enrique García. Música y melodía, maestro José Vázquez. Disfrutemos. Que llega a ti como llovizna, que salpica tu rostro sol rosado. Amor, amor, que se pegue con pinceles, plasmando en el lienzo sus lindos colores. Amor, amor, amor de mil placeres, amor, amor, amor de ruiseñores. Amor, amor, amor de mil placeres, amor, amor.
amor, amor, que se pegue con pinceles, plasmando en el lienzo sus lindos colores. Amor, 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 de mil placeres. Amor, 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 de ruiseñores. Amor, amor. Yeah. Ahí teníamos al maestro José Vázquez. Amor. Bravo, 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 maestro Vázquez, se la comió ahí. Ahí está José Enrique. Ahí está José Enrique. Dime algo, yo te tengo que abrir los micrófonos, José Enrique. ¿Oíste esa canción? Amor, letra, José Enrique García. Dime, cuéntame, José Enrique. Bueno, dale las gracias al maestro. Espero que le haya gustado mucho a ustedes la canción, pero debo hacer la aclaración de que para poder lograr esa musicalización tan espléndida, tan bonita, el maestro tuvo la autorización mía de modificar un poco la letra del poema. El poema es más largo, pero realmente logró algo maravilloso. La canción está bien bonita. Muchísimas gracias, maestro, y gracias también a ustedes por acogerla. Gracias, José Enrique. Gracias por la invitación a José Reyes, a Jochi. Luisita, ¿qué te pareció esa canción? Me encantó, así lo puse ahí. Cuánta dulzura, cuánta emoción, qué lindo. Preciosa. Una belleza de canción. Esa canción puede llegar muy lejos. Muy linda. Es una canción. ¿Oíste, Pablo, la canción? Que la registre y que la musa que la, digo, la joven que la inspiró, pues que se la autografíe. Sí. No, una belleza de canción, la verdad. A Vilma le encantó, ¿te gustó, Vilma? Hermosa canción, preciosísima. Bien, señores, ya estamos pasados como con 15 minutos de eso. Bien. Vamos a ver cuánto estuvo esto, Vilma. Dínonos. 19.521 personas. 19.521 personas se hicieron presentes hoy. 19.000, es que Vilma necesita cambiar los espejuelos. Gracias, Vilma. Bien, señores, hemos llegado al final. Aprendimos muchísimo con Jochi. Aprendimos muchísimo con José Enrique, con Pablo, con Luisa. Gracias, Pablo, por esa comparación. Me puse a pensar y tiene sentido. Creo que yo me equivoqué a decir que no tenía sentido, porque las analogías algunas veces uno tiene que verlas de distintas aristas. ¿Tú me entiendes? Distintas aristas, Pablo, que tú algunas veces no ves la cosa así, tú ves la cosa así, tunnel vision. ¿Tú me entiendes? Algunas veces hay que ver por alrededor. Señores, buenas noches. Hemos llegado al final. Gracias a todos ustedes. Pasamos una noche maravillosa. Ustedes no se imaginan lo que yo disfruto esto. Yo no sé cómo yo pasaría los viernes si es sin este programa. Señoras y señores, gracias por su presencia. Gracias a las 19,000 y pico personas que estuvieron ahí. Gracias a Jochi. Gracias a Maestro Vázquez por esa canción tan preciosa. Doña Isabel, Luisa, Pablo, José Enrique. Hemos llegado al final. Como decía el profesor Juan Bosch, al llegar al final de las alocuciones con el pueblo dominicano, que se despedía con unas palabras muy, pero muy sencillas. Se despedía de esta forma. Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos. Siempre añadimos en salud, que es lo más importante para todos nosotros. Tengan todos ustedes muy buenas noches.